Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un lunes más aquí, Sin Límites, por Canal B. Bueno, hoy tengo una invitada realmente muy especial y a la que yo aprecio mucho por su conocimiento y por toda su experiencia en los hechos referente a la discapacidad, así llamada discapacidad. Vamos a conversar con la doctora Sonia Povis Medina, abogada ella. Dirigente de diversas agrupaciones, ahora nos va a contar, ella es experta en discapacidad. Sonia, buenos días, buenas tardes, según el horario de los que nos están escuchando y viendo. Bienvenida, Sonia, al programa. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Buenos días, buenas tardes a las personas que nos escuchan en este momento. Como bien lo ha dicho Luis, yo soy presidente de diferentes organizaciones. Una de ellas es Foro Discapacidad Perú y de Retina Perú. También somos representantes ante la CEPAL de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, sería un poco extenso contar las diversas actividades que hago, pero por lo menos quería un poco que tenga una referencia mía. También soy experta en los derechos de las personas con discapacidad. Claro, no, es importante que la gente lo sepa porque no se trata de que nos llenemos de flores nosotros mismos, pero sí de demostrar que en medio de todo hemos conseguido prepararnos y tenemos logros. Tú tienes varios logros, has representado a nuestro país en lo que se refiere al sector de discapacidad en distintos eventos, has viajado. Y tienes amplia experiencia. Entonces, yo quisiera, Sonia, comenzar esta entrevista preguntándote cuál es el, vamos a usar un término que bien usado sí se debe usar, ¿cuál es el enfoque que hoy tienes de la problemática de la discapacidad actual en el Perú? Bueno, el enfoque que yo tengo, hace poco estuve leyendo unos documentos para ya enfocarlo, porque mira, tenemos 12 años de casi, este año se cumplen 12 años de la promulgación de la ley 29973. Ya el CONADIS, con la primera ley que tiene discapacidad, se creó en el año 1999. Tenemos muchos años de camino y muy pocos logros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿En qué debemos enfocarnos? Yo creo que ese es el reto que tenemos que ver en esto, desde ahora y para el futuro. Porque a diferencia, no te digo de Estados Unidos ni de Europa, a diferencia de otros países de esta región de Sudamérica, estamos muy, muy rezagados. De hecho, una de las cosas, porque puede haber mucho, pero por ejemplo, ¿qué es aquello en lo que nos falta andar todavía? Un solo botón de muestra, danos. Que Mira, no es poco. leyendo las estadísticas, la mayor discapacidad que predomina en el país es la discapacidad visual y es la La menos ceguera. atendida. Sí, yo solo te pongo un ejemplo nada más. En un centro de rehabilitación solamente hay tres o dos en el Perú. Así una persona que está en otra región no puede rehabilitarse. Si una persona ciega no se rehabilita, no puede ni estudiar ni trabajar, lo que significa No, que va a no. estar destinada a la pobreza, a la exclusión social, a la marginación, a la discriminación. Entonces, ¿qué eso significa? Que la gran parte de la población con discapacidad estamos en esa situación. Entonces, ¿qué se está haciendo? Muy poco. Sí, pues poco, Así en realidad podríamos hablar de muchos aspectos. como anotas tú en el Perú, ¿cuántos centros de rehabilitación de personas ciegas hay? Dices tú dos o tres, no más, ¿no? Sí, no más, no más, porque los que yo conozco, el de Lima, Arequipa, y había en Tarapoto, que no sé si estará funcionando, porque antes había otra en Chiclayo que ya no funciona. Y frente a esto, ¿cómo se podría llenar ese vacío? ¿Las SOMAPET podrían hacer algo? No, 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 acá no son los OMAPES. En este caso, lo que sucede es que el CONADIS es el ente encargado de transversalizar el tema de discapacidad en todos los sectores del Estado, en los tres niveles: central, regional y municipal. Entonces, ¿quién tiene que diseñar las políticas públicas a favor de la discapacidad visual? Es el CONADIS. ¿Y qué políticas públicas tenemos concretas? Nada. Entonces, porque tú y yo somos ciegos desde casi de nacimiento. Entonces, ha mejorado nuestra vida en esos años, más que nada por el esfuerzo de las organizaciones privadas que del Estado, porque inclusive el centro de ciegos que existe en Lima no ha surgido del Estado, ha surgido
un sector privado que después se ha adherido al Estado. Entonces, ¿y qué es competencia de CONADE? Impulsar que el Estado asume ese rol, porque el rol de atender a las personas con discapacidad, darnos una adecuada educación, capacitación, rehabilitación, habilitación, etcétera, es el Estado. Nosotros como organizaciones privadas o asociaciones de personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, solamente en forma supletoria hacemos lo que hace el Estado y hacemos programas, diseñamos programas para que el Estado los asuma como propios y continúe. En lo que sí se ha avanzado es en la discapacidad severa. En eso sí, hace años trabajamos, como tú bien sabes, en el tema de multidiscapacidad y sordoceguera. Ese sector está adecuadamente atendido. Pero el lector ciego, la persona ciega, por ejemplo, un niño que va a un colegio, tiene sus libros en braille, tiene su material en braille, tiene una persona que constantemente le está apoyando. No, si tú no conoces el trabajo que se hace, es muy, muy deficiente con respecto a los niños que se han incluido en colegios regulares. Y eso abona en contra generacionalmente y a futuro de las nuevas personas ciegas, porque si no se preparan para la vida, para luchar por la vida, no van a poder salir adelante económicamente y van a permanecer en ese círculo vicioso. Hablamos de ceguera, Exacto, ceguera y pobreza, pobreza y ceguera, ¿no? O sea, es una se un alimenta a la círculo otra. vicioso. Exacto. Y la ceguera es la que tiene, como te digo, por el porcentaje, tú te das cuenta, te vas y es la que está más marginada. Y lo que sucede es que no se ha hecho una campaña de concienciación, ¿no? Y eso ha tenido que ser liderada por el. Nosotros, como te digo, a través de iniciativas privadas lo hemos hecho y hay algunos logros, pero no lo necesario para que la gran población esté beneficiada. Se han beneficiado unas personas, sí, y gracias a eso tenemos ciegos empresarios, gente que tiene profesionales, pero son un pequeño porcentaje. Nosotros queremos que todas las personas con Claro. discapacidad se beneficien. Y hay otras discapacidades que sí han logrado ma mayores logros. ¿Y también por qué? Porque están Claro. más unidos, se saben marketear y están unidos. En cambio, la discapacidad visual, lamentablemente, no ha habido una forma de tener una federación, una institución que los nuclee, porque cada uno quiere dar por su lado. Sí, en Y eso de parte nosotros tenemos. de Foro Discapacidad hemos intentado ese trabajo. Pero lamentablemente no sé, no hay eco, porque siempre predominan los intereses Sí, eso personales. me consta porque tú y yo tenemos experiencia de cómo, y esto hay que decirlo, porque no se trata de edulcorar la píldora, o sea, queremos que tome No. conciencia en cuanto a la ceguera, bueno, pero pues también nosotros pongamos de nuestra parte. Y cuando gente como tú y otros han querido hacer algo, han habido personas yo le llamo el tiflogueto, que también han puesto obstáculos, o sea, los obstáculos no siempre solamente vienen de la gente que ve, sino de nuestro sector también, y eso es lamentable, querida Sonia. ¿Y sabes por qué vienen esos obstáculos? Porque lamentablemente, y eso es lo que más me interesa que quede presente en esta entrevista, es que ha sido cooptado la discapacidad, y especialmente también la discapacidad visual, por un sector ideológico. Entonces, a ellos no les conviene que nosotros progresemos, porque tú sabes que al sector izquierdo comunista, cuanto más pobreza, ellos pueden dar sus mensajes. Pero en cambio, si generamos riqueza, ellos pierden terreno. Entonces, y tú mismo, el otro día has estado en una actividad en el Congreso, te has dado cuenta que sigue la izquierda cooptando el tema de discapacidad. ¿Y qué Sí, logros claro. tenemos? Muy pocos, escasos. Claro, porque ellos quisieran tenernos como su rebaño, pues cosa a la cual tú, Exacto. yo y no solo nosotros nos rebelamos porque ellos no tienen ningún derecho de usarnos como insumo de su proyectito político. O sea, eso no lo vamos a permitir. Acá hay Y que decir para las tener cosas. sus privilegios. Para mantener sus privilegios, claro, ¿qué Mira, hacen? el año Usan el pasado, sentimiento. ¿Ah? Usan el claro, sentimiento, el pues. año pasado, por ejemplo, Miren, nosotros claro. los ayudamos. Sí, claro. Sigue, sigue. No, sí, te decía, inclusive el año pasado el CONADIS aumentaron 30% su sueldo. Se merecen tener 30% con los escasísimos logros que tienen.
No, pues, Entonces, lo no. que a ellos les conviene solamente es enriquecerse, no les interesa beneficiar a la población. Son una costra que se ha metido, y no solo en la discapacidad, estamos viendo en estos años cómo se ha metido en todos los entes del Estado, a todos los niveles. Por Y eso que algo que la tenemos. corrupción individual aumenta, aumenta cada año más. Claro, no, y algo que hay que poner sobre el tapete y con todos sus puntos y con todas sus ideas. Estamos en medio de la Agenda 2030 y a las personas con discapacidad solo y por interés se le está manipulando porque en el fondo la discapacidad no les interesa. O sea, a los promotores de la Agenda 2030, más bien los de la discapacidad somos un estorbo. ¿O me equivoco, Sol? No, completamente de acuerdo. Somos utilitarios nada más, utilitarios. Ojo, Cuando nos necesitan nos claro. convocan a reuniones y nada más, somos utilitarios. Entonces, si alguna persona con discapacidad se ilusiona, dice, nos están tomando en cuenta, bueno, están equivocados. Nos están tomando en cuenta, como dices tú, por cuestión utilitaria, porque les conviene para sus propios privilegios. Pero a la hora de la hora, cuando ya tengan todo lo que querían, personas con discapacidad, chao, ya no nos sirven. Las vamos a. Ya sabemos a qué va la Agenda 2030. Hay países donde ya no hay, ¿dónde es Finlandia, creo? Donde ya no hay niños con síndrome de Down, porque para eso está el aborto, la eutanasia, o sea que nos están utilizando simplemente como conejillos de Indias, como tiflo conejillos de Indias, digamos en el campo de las personas ciegas. Eso no lo podemos permitir, pues. Por eso a mí Cierto. me interesa conversar con personas como tú, porque la tienen bien clara, ¿ah? Cierto. Y la inclusión de las personas con discapacidad solo lo utilizan como cliché, porque no, realmente no les interesa que nosotros seamos incluidas y seamos partícipes activamente a la sociedad, no les interesa. Ellos ¿Cuántas veces? solamente buscan sus propios privilegios. Y eso tenemos que levantar la voz alta, nada, para que Sí, ¿cuántas? esto acabe. Así es. ¿Cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, hacen, no sé si tú has podido darte cuenta, Sonia, grandes paneles sobre discapacidad y muchas veces no hay ni una persona con discapacidad en el panel? ¿Has observado todo eso? O sea, todos son grandes sabiondos Cierto, y no digo por cierto. envidia, no digo por envidia, lo digo porque habemos profesionales que podríamos estar ahí opinando. Pero no, tiene que ser el señor de no sé dónde, del ministerio no sé cuántos, de una ONG que nunca le escuché, pero que, que lo trajeron al Perú. O sea, ya no, pues. O sea, llámenos a nosotros que tenemos conocimiento técnico y tenemos la experiencia vivencial, ¿no? Es que ese es un cogollo corrupto que se ha enquistado en la discapacidad desde muchos años. Lamentablemente eso es lo que pasa. Y hay que Sí. decirlo claramente para que la sociedad conozca realmente cómo es la situación de nosotros, las personas con discapacidad. Porque se llenan la boca diciendo que tenemos una excelente legislación, pero una excelente legislación sin políticas públicas claras no tiene ninguna relevancia. Es un No saludo a la cambia la bandera realidad. nomás. Un saludo a la bandera. ¿Sí? Yo te pongo un ejemplo. El otro día, yo también, aparte de trabajar en tema de discapacidad, también soy abogada y constantemente asesoro a personas con discapacidad también, de forma Ajá. privada. Una persona me dijo el otro día, he querido viajar en bus, tengo discapacidad física y no me han dejado subir, ni siquiera el policía me dejó subir. Si realmente, tenemos leyes, sí, pero ¿de qué vale si en el momento que tú vas a abordar un bus te dicen que no tienes derecho, que tienes que ir con un acompañante? Eso es discriminación pura y dura. Eso es. Púrido. Eso es. Yo diría, a ver, yo no soy abogado, pero me acuerdo del primer artículo de la Constitución y ese es un atentado anticonstitucional. O sea, ¿dónde está la persona humana, fin supremo de la sociedad del Estado a la que todos deben de proteger? Digo rapidito, así como ironía, ¿no? ¿Dónde está el artículo primero de la Constitución si tú y yo, que también somos personas humanas, pese a cualquier discapacidad, estoy siendo irónico, pero. ¿Dónde está la Constitución que a la hora que yo o tú queremos hacer algo nos dicen no, usted no? Y Entonces, no no sé. solo eso, está en el Código Penal, artículo 323, también habla de la discriminación hacia las personas con discapacidad, y eso fue desde el año 1991. Pero entonces, ¿se ha avanzado algo? Muy poquísimo. Tenemos que hacer propuestas, tenemos que hacer diseñar políticas públicas que realmente trasciendan y modifiquen toda esta situación y beneficien directamente a las personas con discapacidad, y especialmente a las personas con discapacidad visual, que somos las más. ¿Y cómo piensas tú que podemos hacer, Sonia, para empezar a poner la máquina en funcionamiento? O sea, los Yo, partidos no hacerlo saben. pública,
Hacer presión pública. Mira, yo creo que este programa que tú tienes y tienes buena sintonía, porque sé que muchas personas te escuchan. Entonces, este es un comienzo y así podemos hacer, no solamente a mí, entrevistar a otras personas y hacer más conciencia, porque la discapacidad, acuérdense, no es ajena a nadie, porque como ahora las personas estamos viviendo más años, todos vamos a tener una discapacidad de diferente tipo. Claro. Entonces, no, ya no es como antes, ah, bueno, quizás la discapacidad, no, a todos nos va a llegar. Si vamos a vivir más de 60, 70 años, algún problema visual, auditivo, motriz, etcétera, o cognitivo, vamos a tener. Entonces, tenemos que ser conscientes y empáticos, porque vamos a construir un mejor futuro para nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser empáticos y solidarios. Ahora, el foro se llama, ¿no? Foro Discapacidad que Discapacidad mental. tú conduces, tiene planeado, y aquí habría que poner el hombro todos, creo, bueno, no quiero ser de los que se autoinvita, pero oye, van a hablar con los partidos y ponerlos en vereda y decirles, señores, ustedes tienen que tener algo en sus planes de gobierno, no que digan qué linda las personas con discapacidad, las amamos, no, tienen algo técnico, o sea, ¿ustedes Sí. van a promover algo técnico en los partidos Sí, políticos? siempre, sí. Mira, en las elecciones desde el año 2016 siempre, hemos hecho siempre propuestas. Hemos hecho para el año 16, para el 2021 también. Siempre hemos enviado propuestas a los partidos, pero lamentablemente uno les da documentos, propuestas, análisis, pero no nos toman en cuenta. Porque mira, ¿qué está pasando inclusive en la Municipalidad de Lima? Nosotros también le mandamos un documento como Foro Discapacidad, pero ¿han cambiado algo en discapacidad? Nada. Siguen las mismas personas de izquierda ahí dentro de la municipalidad y no hay incompetentes y no hay ningún cambio. Entonces, ¿hay algún logro de que entró Rafael López Aliaga en discapacidad? Nada, porque no ha cambiado nada y se le dijo. Nosotros tenemos un documento que se lo hemos enviado. Entonces, propuestas hay, lo que pasa es que no quieren escuchar. ¿Qué le No, no, proponían a la no. Municipalidad de Lima, por ejemplo? ¿Qué le proponían a la Municipalidad de Lima? Hacer un cambio estructural de cómo se maneja la discapacidad para que sea más funcional. Porque es pura burocracia incompetente que. En cambio, hacer una oficina más operativa y con mayores prerrogativas, ¿no? De manejo. Entonces, pero más funcional, ¿no? Como ahora tienen una MAPET o tienen una ORES, pero no nada. ¿Tú has escuchado alguna desde que entró López Aliaga? ¿Has encontrado? No, pues no, no se habla de eso, ¿no? No se habla de la discapacidad. ¿Has escuchado? No, es interesante lo que me dices, ¿no? O sea, ustedes les han hecho propuestas. Claro que hemos hecho propuestas. Algunas propuestas que también durante esos gobiernos que han pasado desde que Foros de Discapacidad Perú se creó en el 2015, desde esa época hemos hecho propuestas. Algunas sí hemos tenido éxito y ha habido avances, muy pequeños, pero han habido avances en el tema de discapacidad. Pero no queremos cosas pequeñas, queremos cosas trascendentes, porque si no, nos vamos siempre a conformar con la mediocridad. Y creo que las personas con discapacidad no queremos vivir de una forma mediocre, queremos tener calidad de vida, vivir como hace cualquier ser humano. Ese es nuestro derecho, está en la Constitución, está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No estamos pidiendo migajas, estamos pidiendo oportunidades. Exacto. ¿Qué respuesta? ¿No han tenido ninguna respuesta del municipio ni por escrito? Ningún por escrito, nada, ninguna respuesta. Porque sería Sí, bueno. solamente una llamada telefónica, dijeron que ya seremos convocados, pero oficialmente por un documento no. Y nunca nos han convocado a una reunión. Porque eso habría que hacerle un seguimiento. A mí me encantaría hacerle un seguimiento a eso. No sé, a ver a quién puedo contactar. Digo, a nivel de este programa y decirle, señores, ustedes se han recibido esto, ¿qué hay? No, no sé si te voy a pedir en algún momento que me envíes la información del Ya, documento que sí, enviaste para. ya está, te mando el documento, ahí lo tenemos y te mando el documento y entonces a ver, para que veas que sí se le ha hecho una propuesta y que lo meten. Y así te podría decir varias instituciones, pero nos demoraría mucho tiempo, pero no, siempre para una muestra es un botón, ¿no? No, pues está Y bien, es algo actual. porque yo pensaba conectarme con gente, pero no los voy a llamar a decir qué lindo, cómo les va y cuándo hacen.
No, hay que llamarlos a preguntarles, ustedes tuvieron una propuesta, ¿cómo les ha ido con esto? Eso me interesaría a mí. O sea que voy a contar desde ya Exacto, me parece. con tu documento, ¿no? Claro, y ¿Y a qué inclusive hora? después invitar a ver qué están haciendo en discapacidad en la municipalidad, a ver qué te digan, qué están haciendo, No, porque que yo sepa, ustedes no están nada. eso es lo que yo quiero hacer, invitarlos, no, no llamarlos a pasarles la voz, no, no, llamarlos y conectarme con ellos como contigo y decir, bueno, señores, hay este documento. ¿Qué han hecho ustedes con esto y sobre el tema de discapacidad? ¿Qué han hecho? Lima, yo no sé si usted te ha dado cuenta, Sonia, pero Lima muchas veces es inaccesible y ni qué decir, por ejemplo, en los buses para las personas con sillas de ruedas, para que no crean que acá venimos a hablar solo del sector ceguera. Hay gente que no, hay ómnibus que son inaccesibles para personas, para uno Hablando del mismo. gran porcentaje, el gran Para un. porcentaje, porque solamente será pues un 1 o 2% de buses que son accesibles, porque lo demás es inaccesible. Y una persona en silla de ruedas también, ¿cuánto gasta en un taxi? Y eso genera pobreza, porque es una carga más para la familia. Exacto. Acá en el Perú, bueno, y quizá en otros países así atrasados, la discapacidad tiene un costo. Un costo, digamos, que se adhiere a lo que, además del costo de vida, nos cuesta tener una discapacidad, porque, por ejemplo, hay que tomar taxi, algunos tienen que llevar compañía. A ciertos, Hay que llevar, incluso claro. hay casos en los que la persona siga algunos trámites o gestiones, no los puede hacer solo, ¿no? Exacto. Necesariamente tiene que. Entonces la familia también es afectada por la discapacidad, también se empobrece, se discapacita. Entonces, eso, todos esos aspectos hay que, tiene que entender la sociedad, Y que no, y no después espaldas de esta realidad. todo eso debe ser parte a considerarse en un paquete de políticas públicas, apoyo a la persona y a Ajá. su familia, ¿no? A su familia, lógico, a su familia. Sí. Yo Y por hablaba el eso otro. también, por eso que desde el año 2022 estamos ya trabajando también el tema de discapacidad visual a través de Retina Perú, porque vimos que, entonces, tenemos que hacer propuestas también, y estamos trabajando en eso, hacer propuestas para que también se creen políticas públicas especiales en el tema de discapacidad visual, para que Claro. haya un enfoque multidisciplinario y se aborde adecuadamente, no parcialmente como se está abordando actualmente. Que por ejemplo, ¿qué han propuesto ¿cómo es Retina Perú, ¿no? Retina Perú, ¿Qué sí. han propuesto ahí? A ver, cuéntame algo de tu. Es que la discapacidad tiene que ser atendida no desde que nace una persona con discapacidad, porque tienes que tener tu mapa genético. Eso tiene que ser a cargo del Estado, más que, porque si tú tienes un mapa genético, ya vas a saber que, por ejemplo, a 10, 15, 20 años vas a tener una discapacidad, pues en este caso visual, donde le damos más importancia, ¿no? En Retina Perú. Entonces ya la familia se prepara, ya tienes toda una atención adecuada, pero si de pronto te viene de repente a los 15, 20 años recién aprendes, no estás preparado. Entonces, inclusive ahora con los avances científicos se puede atenuar, si la discapacidad visual va a aparecer, entonces se puede atenuar porque justo hay avances para científicos para atenuar sus efectos. Entonces por eso es tan importante tener el mapa genético. Es En el caso interesante. mío, por ejemplo. Es El caso interesante. mío es una discapacidad genética. Es interesante lo que dices, porque fíjate, históricamente la ceguera ha aparecido como un fantasma, como una cosa así que uno no sabe por qué. Y ahora que tú me hablas del mapa genético, bueno, eso se puede prevenir, se puede ver que la Claro. ceguera a la vista, vamos a decir, ¿no? Entonces tú Claro, puedes ir. lógico. Lógico. Y eso previene a la familia, porque Intervenciones cuando. tempranas. Claro. Entonces, esto te permite hacer intervenciones tempranas. Así es, así es, así es. No, y eso tiene que ser considerado pues en salud, en políticas de En salud, salud, ¿no? todo eso, en vez de tantas, bueno, uno escucha hablar de tanto, vamos a hacer un comentario así, ¿no? En vez de tanto gastar en petróleo, que no hay, bueno, gasten en salud, ¿no? Los miles de millones gástenlos en salud. Ahí se necesita prevención, cuidado, Atención. protección, ¿no? Y por eso nosotros hemos tocado, nos hemos puesto en contacto con los laboratorios, porque ellos también son un factor importante, porque ellos también realizan trabajos de investigación y también para facilitar los medicamentos,
porque son costosos también los medicamentos que utilizamos las personas con discapacidad visual. Entonces, también por eso también nos hemos vinculado con los laboratorios, que ¿Y son qué tal privados, después? pero tienen sensibilidad social y quieren colaborar también con el tema de discapacidad visual. ¿Qué tal respuesta tienen? Bien, ¿De? bien, hay buena ¿Bien? respuesta, sí. Dime, la retinitis pigmentosa, un poco para orientar a la gente, ¿cómo se puede, cómo se manifiesta la re? Por ejemplo, una persona de 20 años puede comenzar recién a sentir los estragos, la presencia, Claro, acá estoy. ¿Cómo se o desde el siente? nacimiento a los 10, a los 15, a los 20 años, porque hay diferentes tipos de retinitis pigmentosa, no hay solamente una. Entonces, en mi caso se presentó desde el nacimiento. Otras personas les aparece a los 10 años, a los 20 años, a los 30, a los 50, a los 60, hasta los 80. Entonces, porque por eso es importante el mapa genético, porque eso te va a permitir saber si vas a tener o no la retinitis pigmentaria. ¿Y la retinitis pigmentosa es curable o es ya para sobrellevarla? Bueno, actualmente están haciendo experimentos para revertirlo. O sea, no para que desaparezca, pero sí para detenerla y en algunos casos para recuperar un poco de visión. En esos avances científicos hay actualmente. Pero todavía no se han lanzado oficialmente porque todo está en experimento. Inclusive hay personas que voluntariamente han viajado al extranjero para hacer, disculpa la palabra, como conejillos de India, porque para todo esto porque es necesario, ¿no? Gente joven que ha tenido que viajar al extranjero para poder hacer estos experimentos y ya cuando ya tengan todas las aprobaciones científicas, se ha lanzado ya para ya tener un tratamiento fijo. Pero por ahora todo es un avance, pero hay una luz en el fondo del túnel que antes no teníamos. Y otro aspecto que también que trabajamos en Retina Perú es el tema del acceso a la tecnología para las personas con discapacidad visual a través de la inteligencia artificial. Porque nosotros, al tener acceso a la tecnología, hacemos que, bueno, pues que el acceso a la información, a la comunicación, etcétera, sea más fluido. Entonces nuestra vida tenga cerca, no sé si voy a utilizar la palabra normalidad, pero será una vida más cotidiana, ¿no? Porque a veces cuando tú mismo, tú y yo hablando así abiertamente, cuando no podemos resolver un problema, nos sentimos con frustración. Y ahí yo por lo general, como siempre he dicho cuando doy talleres, yo me olvido de que soy ciega. Recién cuando algo ya no lo puedo hacer por mí misma y tampoco ni siquiera tengo apoyo en ese momento, recién siento que soy ciega, porque después me olvido, porque trato que mi vida esté todo bajo control, ¿no? Tener todos los accesos, los apoyos, pero cuando hay esa fricción, ahí recién, ¿no? Me aparece la frustración. Sé que está mal, pero hay que decirlo, porque la gente tiene que saber todo lo que nosotros pasamos, porque si no nos quieren poner como superhéroes, y superhéroes no somos, no somos No, pues rockstars, no, somos seres no. humanos, lo único que queremos es ser felices como cualquier ser humano nada más, y tampoco queremos Claro, que nos justamente es sacrifiquen lo y nos que, pongan en un altar. eso es lo que yo digo, ¿no? Si Y la no se gente nos va a utiliza la conocer. inteligencia artificial para la investigación, para el acceso a la tecnología, a la tecnología, a la genética. Hablábamos de la retinitis y de la cuestión genética. Y qué interesante, pues, lo del mapa genético. Ahora, yo te estuve preguntando, antes conversábamos, acerca de la posibilidad de prevenir, no la retinitis, pero sí amenguar, digamos, prevenir y amenguar las consecuencias de esta, ¿no? Exacto. Como te explicaba, a través del mapa genético, desde que uno nace, se puede establecer en qué momento va a aparecer la discapacidad visual, en este caso la retinitis, y hacer una intervención temprana, un tratamiento adecuado para que los efectos disminuyan o de repente no aparezcan. Entonces, pero eso se requiere en un trabajo de investigación y científico y también utilizando la inteligencia artificial. Entonces, y también lo que también te hablaba era sobre lo que es para lo importante que para nosotros es las tecnologías, el uso de tecnologías para las personas con discapacidad, para que nuestra vida, entre comillas, sea mucho más normal, ¿no? Se desarrolle sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad. Por eso yo te comentaba que en el caso de que
Yo, por ejemplo, por lo general no me siento una persona ciega, solo cuando yo tengo un obstáculo, algo que no lo puedo hacer porque o la tecnología no está en ese momento a mi disposición o no tengo un apoyo, ahí sí me siento con una frustración. Y eso no queremos. Queremos, como repito, ser unas personas felices, como lo es cualquier ser humano. No queremos tampoco que nos consideren como unas estrellas, ni super mujeres, ni super hombres. Somos seres humanos con todos nuestros defectos y virtudes, pero solamente pedimos que nos den oportunidades, que las leyes se cumplan. Por eso tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, tenemos la ley general de personas con discapacidad, pero no se cumplen. Entonces, ¿de qué sirve la legislación si nuestra vida no se está plasmando? Entonces, por eso hablamos, lo importante es que el Estado asuma el rol de liderar el tema de discapacidad. Por eso CONADIS tiene que ponerse en remojo, las barbas en remojo y ver qué se está, porque no hay gente competente, no hay gente que haya diseñado estas políticas que realmente transformen nuestra vida. No, no, Claro. porque sigue siendo, hay los pequeños avances, nadie lo va a negar, pero no lo suficiente para transformar a la gran población, porque entonces solamente somos un pequeño grupo privilegiado. Y no queremos, ni tú ni yo, ser un pequeño grupo privilegiado, No, sino no. queremos que la mayoría de las personas con discapacidad o con discapacidad en general se beneficien. Incluso somos un grupo, y aquí podríamos anotar lo siguiente, somos un grupo, tú, yo, una élite, una tifloélite, que los privilegios Exacto. no nos sirven para nada, incluso son paradójicamente privilegiados para nada. O sea, terminamos Eso sin es. trabajo muchas veces, Sí. con grandes títulos, grandes pergaminos, pero ¿qué? Pidiendo trabajo, por no decir y va a sonar duro, pero hay que decirlo, somos mendigos titulados. Eso no puede ser, pues, ¿no? Y nos discriminan solamente por nuestra posición política, porque si a ti y a mí no nos dan trabajo en el Estado, es porque no tenemos la ideología que durante estos más de 20 años ha predominado en el Estado, que la izquierda. Entonces, porque ellos han aceptado la discapacidad y han empobrecido el país y han entrado en diferentes sectores. Entonces, por eso es que tú ni yo, no, si no nos hubieran convocado, nos convocarían, Y como acá ejemplo, lo ¿no? que tiene que primar es no el simple precio económico, sino los principios, creo yo, ¿no? Por eso es que uno defiende estas ideas y tú y yo estamos en la orilla de quienes no estamos dispuestos a dejarnos someter y a dejarnos manipular por quienes dicen, bueno, ya que tienes una discapacidad, déjate manipular por mí y, entre comillas, yo te voy a ayudar. No es eso, ellos están ayudando con nosotros. Piensan por ellos, simulando que piensan por nosotros. O sea, dicen que hacen por nosotros, pero no hacen nada con nosotros, ¿no? Exacto, claro. Y por eso es que nosotros ya a partir del 2022 estamos trabajando también ya directamente más acentuado en el tema de discapacidad a través de Retina Perú, justo para impulsar el sector de discapacidad visual, ¿no? Porque como te explicaba desde el inicio, es el más rezagado. Justo por la mayor cantidad de población con discapacidad es la población con discapacidad visual. ¿Cuántas personas con discapacidad visual hay en el Perú? ¿Tienes tú, bueno, de hecho sabes el tema, tienes una estadística puntual? Debe ser por lo menos de 900.000 a 1.000.000 de personas con discapacidad visual. Si somos ¿Tanto? casi el 50%, ¿sí? Si tú lees las estadísticas, somos casi el 50% de la discapacidad en el Perú, discapacidad visual. ¿Y cuáles son las causas que ustedes, estoy haciéndote las preguntas para que la gente sepa, ¿no? ¿Cuáles son las causas que como Foro Discapacidad Perú han identificado causas de ceguera? Una de ellas es los problemas de retina, ¿no? De maculares, después también el glaucoma, las cataratas, porque no en todos los sitios se operan de cataratas, y entonces esas son las son las son las más y también problemas con el nervio óptico, ¿no? Son las más comunes. O también por accidentes que quedan con discapacidad visual, o también los niños que nacen prematuramente, ¿no? También les afecta la retina al momento de ingresar al incubador y también por eso también pierden. O también, o por partos que han tenido dificultad al momento del parto, no reciben oxígeno y también les afecta la visión, malas prácticas médicas. Ahora, hay un punto que a mí me interesa, digamos, dejar bien en claro.
nosotros no comulgamos, digo nosotros porque tú, yo y otra gente, no comulgamos pues con esta gente caviar, con todos estos, Sí. pero eso no significa que no interpretemos la realidad. Y hay un tema, Sonia, que ya un poco para ir cerrando la entrevista, hay un tema que yo quiero conversar contigo, la frustración que sienten los padres de los niños, por ejemplo, con discapacidad, de los niños con ceguera. La frustración que sienten cuando ven que no tienen medios para darles las gotas, por ejemplo, que necesitan, los remedios. O sea, el Estado se gasta miles de millones en consultorías, en cosas que no necesariamente van a redundar en la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. El Estado se gasta miles y los padres de familia no tienen cómo darles su. ¿Tú te imaginas a las madres que lloran y dicen no tengo para darle las gotas a mi hijo? Eso es para llamarla, para que nos cuestionemos. Si no, corrígeme. Es que Lucho, muy bien lo que tú dices. Es que el sector que toma la discapacidad, que es un sector ideologizado, no quiere que nosotros nos beneficiemos, que tengamos una calidad de vida, no les interesa porque quieren generar más pobreza, tener para tener para poder tener que aumente la discapacidad, la pobreza, para tener caldo de cultivo, porque si no su mensaje no tiene un terreno fértil. Entonces, es por eso que nosotros estamos tocando las puertas de los laboratorios, para que ya que el Estado no asume esa responsabilidad, también el sector privado lo pueda asumir, entonces nos ayuden a presionar al Estado y también que los medicamentos bajen los costos también. Pero para eso también necesitamos modificación en la legislación, por eso también tenemos que tocar las puertas del Congreso. Claro. Hacerlo una ciencia política. Es un trabajo arduo, pero yo desde acá, desde tu programa, tan sintonizada, les pido a todos que nos unamos en esta lucha, porque a través de Retina Perú y Foro de Discapacidad, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque ya les dije, la discapacidad a todos nos va a llegar en cualquier momento. Nadie estamos exentos de tener una discapacidad. Claro, estamos viendo casos de figuras que llega un momento de su vida que tienen que enfrentarse a. Y esto no es chantajear, porque hay gente que dice, no, porque en algún momento te puede llegar. No se refiere a chantaje, es una realidad, el cuerpo se desgasta. Yo siempre hago yo hago el paralelo entre el cuerpo y el hardware de la computadora. O sea, llega un momento que el teclado, pues, no sé, las teclas ya no funcionan. El mouse ya está medio rengo, una cosa así, ¿no? O sea, el cuerpo se desgasta y va a llegar un momento que ya de repente no vas a poder caminar, los ojos ya no te van a funcionar bien, y es así, y de eso no hay que tenerle miedo, ¿no? Exacto, Luis, completamente de acuerdo contigo. Bueno, Sonia, para mí es un gusto haber podido estar conversando contigo. Esta no va a ser la última vez y te estoy ya comprometiendo, qué fastidioso yo, no va a ser la última vez que vamos a conversar porque hay cosas que seguir desarrollando y hay mucho trabajo por hacer, hay que hacer incluso lobby a nivel político, hay que decirlo Ser abiertamente, lógico. hay que hacer lobby, pero lobby bien entendido, o sea, hay que ser lo que los americanos, los gringos llaman advocacy, o sea, que hay que abogar, mira, no hablo en términos solo jurídicos, hay que abogar por el tema de la discapacidad, porque si no, no salimos de cómo estamos, ¿eh? No sé, yo pienso que estamos en ese plan porque muchas veces también nosotros, bueno, en general, nos conformamos o nos resignamos y no debe ser eso, ¿eh? ¿No? Exacto. Como tú reseñas, es lo que hacemos a través de Foro Discapacidad Perú y de Retina Perú, es hacer lobby, hacer incidencia política, hacer advocacy, porque si nosotros no, fomen, no, no comenzamos los cambios desde nosotros, no, las cosas no van a cambiar, ¿no? Nosotros tenemos que generar esos cambios, tenemos que ser agentes de cambio, y también apoyándonos con las familias, porque como hablábamos hace un momento, también las familias se discapacitan, se empobrecen, entonces todos tenemos que estar unidos. Y una última cosa, ¿están pensando ustedes, aparte de hacer lobby, están pensando en hacer orientación a la comunidad, charlas y ese tipo de cosas? Exacto, charlas, sí, estamos haciendo talleres, sí, seminarios, talleres, entonces, para que tengan más conocimiento de esos aspectos, ¿sí? ¿Qué página Tenga. web tienes? ¿Tienes alguna página? ¿Dónde puede convocar? Estamos en Facebook, nos pueden encontrar en Facebook, en Foro Discapacidad Perú y Retina Perú. Okay.
Bueno, Sonia, muchísimas gracias por tu presencia. Te reitero la invitación a una próxima oportunidad. Y amigos, con ustedes, yo me despido hasta el próximo lunes, cuando nos volvamos a encontrar sin límites por Canal B. Chao, amigos.